Lo siento respirando. Solo tiene 5 minutos. Tu madre tiene razón. Eres la imagen más perfecta del mundo. Y el aroma más delicioso de todos. Porque tú eres la esperanza de tus padres. Es nuestra primera conversación de padre a hijo. Aunque en realidad te hablaba mucho cuando estabas en la panza de mamá. Pero esta es una experiencia diferente. Eres una personita. Y ahora estás aquí. Y ahora te tengo entre mis brazos. Estoy sintiendo otro tipo de emoción. Lo lamento, mi niño. Pero cuando tu madre no está, todo es tan difícil. Tan difícil. Yo solamente lo entenderás cuando crezcas. Cuando nos veas. Me dirás, papá, tenías razón. Bueno. Si te estás preguntando por tu madre, está durmiendo. Porque quedó muy cansada después de traerte al mundo. Para que nosotros pudiéramos tener este momento. Dio todo de sí misma. Incluso su propia vida. Pero ya despertará. Despertará. Yo sé que no va a dejarnos solos. Mira, te traje la gorra que usarás después. Le diré a mamá que le envías tu aroma con amor. Imprégnale todo tu aroma. Le diré que se lo envías para que despierte. El hombre no solo se acercó, llegó al funeral. Estaba dispuesto a hablar aunque su propia vida corriera peligro. ¿Con qué protección cuento, Halit? ¿Eh? ¿Con qué protección cuento? No puedes encontrar a Erkan. No puedes encontrar a su familia. Contéstame, muchacho, ¿qué protección tengo? Buscamos por todas partes, señora. Pareciera como si se los hubiera tragado la tierra.
Todo debió haber terminado esa noche. La noche que Hazar murió, se supone que todo debía terminar. ¿Por qué tuve que confiar en ti? ¿Qué rayos estás diciendo? Lo que digo es que yo necesito a mi madre y mi madre me necesita a mi señora. ¿Quieres ver a tu madre? ¿Quieres ver a tu padre? Eso provocó la pérdida de tu hijo. Mira, niña, sé un poco más inteligente. Te estoy observando. En fin, debe tener cosas más importantes que hacer, ¿no? Que tenga buenas noches. Dame paciencia. Abre los ojos. Ábrelos. Vamos. Abre los ojos. Mira. Mira la sorpresa que te traje. El aroma de la cabecita de nuestro Umut. Es tan fuerte. Se parece tanto a ti. Es muy fuerte. Está muy bien. No te preocupes por eso. Pero... yo no estoy bien. No estoy nada bien, porque... nada está bien sin ti. Nada tiene sentido. Por eso te pido que abras los ojos, despierta. Hazlo por nosotros. Despierta. Deja el cielo y ven con nosotros. No me dejes llorando por ti. ¿Por qué no? No puedo sin ti. No puedo. Sé que me encomendaste a Umut. Pero yo... sin ti... no sé cómo ser padre. Ya tus hermosos ojos. Despierta. Hay tantas cosas que quiero decirte y tanto por vivir. Tenemos tanto por vivir juntos. No fuiste tú. Tú me trajiste de la muerte solo con escuchar tu voz. Ahora escúchame tú a mí. Escúchame. Y despierta. Y así... así todos volveremos a creer en los milagros. Yo salí a rescatarla. Por la noche recibí una llamada. Entonces, fui al lugar. ¿Qué me dijeron por teléfono? ¿La voz le sonó familiar? No. ¿Y por qué fue?
a encontrar a mi hija. Además, mi hermano estaba ahí. Me dijo que se trataba de una trampa y que me fuera de ahí, que saliera de inmediato. Me lo repitió. Y después... Después de... Le dispararon a mi hermano. Miré por todas partes. No pude ver a nadie. No sé quién le disparó. Solo recuerdo a mi hija gritando. Era un juego. Una trampa. Yo había muerto por mi hermano sin siquiera pestañear. Entiendo, señor Sihan. Pero entiéndanos a nosotros. Su arma no está. Y además de usted, no había nadie en la escena del crimen. Y lo más importante de todo, Aziz Aslam Bey declaró haber visto que usted le disparó a su hermano. Es posible que hable con alguien. ¿Con quién? Mi danza doble. ¿Cómo está? Llega el momento del esperado y emotivo encuentro. Bienvenido. Pero lo que ella no imagina... Llamaré por video, papá. Es la amarga sorpresa que le espera. Es Reyyan. ¿Cómo vamos a explicárselo? Que su padre ya no está aquí. ¡Papá! En la cámara.